Apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, en este quinto domingo del tiempo ordinario, el Evangelio nos presenta a Jesús saliendo de la sinagoga en Cafarnaúm y va hacia la casa de Simón Pedro. Y cuando va a la casa de Simón Pedro, se encuentra que la suegra de Simón estaba enferma con una fiebre. Por eso el maestro se acerca a ella, la toca y la levanta, e inmediatamente queda sana, queda ya al servicio de la evangelización la suegra de Simón. También el Señor nos llama y también Él se acerca a nosotros y nos levanta de toda tristeza, de todo momento difícil, nos levanta en cualquier situación que podamos estar en la vida. Pídele al Señor que te levante, no solamente a ti, sino a tu matrimonio, a tu familia, a tu hogar, a los tuyos. Señor, levántanos de toda miseria humana y concédenos siempre la dignidad como seres humanos, como hijos de Dios. Por otro lado, vemos también en la carta de San Pablo a los Corintios, donde San Pablo le dice a la comunidad que no es motivo de orgullo el predicar el Evangelio, sino es un deber. Ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Y cómo no voy a predicar la buena noticia? El Evangelio, que es la buena noticia, el anuncio gozoso, la buena nueva del reino de Dios, para que los demás conozcan. Por eso todo bautizado está llamado a anunciar el Evangelio de Cristo. El que tenga oído para oír, que oiga. Que Dios te bendiga siempre.